va a hacer Pierrot, él en el sector derecho, un poquito adelante de la mitad de la cancha, la jugaba rápida para Scacerra. Queco Scacerra, le dicen Queco Scacerra, este hombre que viene de Villa Mitre, de Bahía Blanca, el número 5 de Ciudad de Bolívar. Es quien tiene la pelota, la termina jugando hacia atrás. El centro de Quiroga se las ingenió bien, la terminan sacando en el fondo, pasa el peligro. Había falta que no, dice, le queda a Scacerra la pelota y Scacerra que la juega para Pierrú. Entusiasmado ahora Ciudad, le queda la pelota a Izaguirre, Izaguirre hacia atrás para Scacerra. La tiene el número 5 Scacerra, que tranquiliza con Quiroga. La pelota la tiene en el fondo Estudiantes, el pelotazo largo, devuelve de cabeza Scacerra. Bien, buen retroceso ahora de Ferreira. Le queda la pelota Scacerra. Peinen en este caso, pero le queda la contra, sin embargo, ahora para Ramírez. Ramírez para Scacerra. Scacerra otra vez para Ramírez. Drola en el fondo, Ramiro Viscardi. Ya jugó Viscardi con Scacerra. La tiene el número 5, Scacerra. Para que la aguante Quiroga. Quiroga que la juega para Garro. Se viene el número 7, Garro. En cara desde la mitad de la cancha, Garro. Otra vez para Quiroga. Buen cierre de Scacerra con la cabeza. Para Álvarez. Y Álvarez con Scacerra, el número 5 de Ciudad, que tiene la pelota en la mitad de la cancha. Ya la jugó para... Hay un buen partido también, de mucho despliegue, sobre todo en el partido del número 5 de Eduardo Scacerra, de uno de los refuerzos del Club Ciudad de Bolívar. Tiene características similares Scacerra a Borda, lo ves, ¿no? Sí, que se posicionan bien, que se ubican bien. Chiquititos, metedores, corredores, con la pelota siempre prolijita. Quería Solopi, tiene que retroceder el número 11. Lo encuentra a Chiviló, entra al área Chiviló, el número 8, la deja demasiado corta. A la paz, el pase para Gorgerino, por eso termina cerrando Scacerra en el fondo. Se frena Vitale, de cerca se la pide Scacerra, ya se la jugaron el número 5 Scacerra, lo vienen a apurar Quiroga. Sigue Scacerra, porque iba bien marcado Ferreira. Ya la encuentra Scacerra, la tiene el número 5 en la mitad de la cancha. Scacerra que la juega para Troncoso, el pelotazo. Pelotazo para que gane Izaguirre, termina metiendo de cabeza a Álvarez. La pelota le queda a Quiroga, se la puntean bien a Quiroga. Y Scacerra que la juega para Ramírez. Atención Estudiante de San Luis, se tiene que frenar. Solopi no tiene pase, lo encierran el número 11. Sigue Solopi, mete Scacerra. Gorgerino, Gorgerino para Solopi, Solopi intenta la personal, no puede con Scacerra, mete Scacerra, la abre Recalde para que la tenga ahora Garro. Se viene Garro, intenta la personal, Garro es rápido, Garro mete con todo Scacerra para quedarse con esa pelota. Marca de Ávila, descarga atrás ahora para que se venga Fernández, pégale Fernández, pelotazo del centro al medio del área para Scacerra, ¡ah! ¡Pegó en el palo! ¡No lo puedo creer! Entró solo, libre de toda marcación Scacerra por el medio del área. Le pegó al arco cuando lo tenía Sangüesa por el medio. Se lamenta Luciano. Después desde lejos probaba Scacerra la pelota que se fue afuera. Queda la pelota, después le cae al número 9. Se acomoda Sangüesa para la izquierda. A ver, el pase es muy bueno para Fernández. De cabeza Fernández. No pudo. Perdón, era Scacerra el que cabeceó. ¿Qué propone Mauricio Peralta con estas modificaciones? El centro de Troncoso que viene al medio del área. La bajaba Scacerra. Recupera de cabeza Sebastián Álvarez. Quería Jonathan Campo. Le queda nuevamente el zurdo. Va Ulloa. Gana Scacerra, no va a llegar, devuelve de cabeza Belucci, le queda la pelota ahora a Scacerra. Valoriundo de azul, tres dedos, buscándolo a Leo Vitale, se viene Vitale por la banda izquierda. Juega hacia el medio nuevamente para Scacerra, lo marcaba Rancic, sale jugando Scacerra, el bochazo largo. 0-0 el partido, recupera bien Sebastián Álvarez, juega para Scacerra. Una verdadera locura lo que sucedió con este partido. Se viene Ramiro Peters, juega para Eduardo Scacerra. Hacia atrás, para juega para su capitán, para Cristian Pierrot. Se viene el platense, juega para Eduardo Scacerra.
Bochazo largo de Escacerra buscándolo a Elías Gutiérrez, a Círculo Deportivo, que ya lo hizo con Rancic. Martínez, Bruno Veda, marca hasta allí el Queco Escacerra, la hace rebotar. Mendy, sale jugando Garay, se viene Ramiro, va el número 8, juega hacia el medio, recupera bien el Queco Escacerra. Se los ve enchufados, muy bien también Álvarez y también el número 5 Escacerra. Se viene Ulloa que mete el centro, pega la pelota en Sebastián Álvarez, pedían mano pero nada que ver, pega... Ramírez buscándolo, Alías Gutiérrez, hasta ahí sí llega el bolivarense, se la quería jugar a Petres pero estaba adelantado y retrocede hacia atrás para Escacerra. Sale jugando Zarza, pelota de Garay, Garay que la quería puntear por el Queco Escacerra, gana bien Eduardo, reflotar en la tabla de posiciones. Pelota de Garay, juega para Ulloa, no iba a llegar, le queda la pelota a Escacerra. Y Canaro Tamendi, del Curto que mete el bochazo largo, buscándolo a Benedetti, gana el Queco Escacerra. Tío Petres quería peinar, saca Zarza de zurda, le queda nuevamente Escacerra. Casi Álvarez, viene Sánchez, este es Rancic, Rancic mete el centro, saca Queco Escacerra de cabeza. También se va el número 5 Escacerra. Buen partido de Queco Escacerra, me gustó el número 5 de Ciudad de Bolívar. Pierru que no puede, el que sí puede y se viene con ese balón es López, engancha el número 11, quiere entrar al área, se recupera después. Bien, el equipo local con Escacerra al piso, el que la recibía era Brian Mesa jugándola por la izquierda para Ávila. La pelota que queda de vuelta en poder de López, en la mitad de la cancha Escacerra, entrega, eso hay que decirlo. Se viene con la pelota el número 2 Hernández jugándola hacia adelante, al piso lo iban a trabar. Después finalmente a Maxi López y la salida que es por el costado derecho de... que corre Cipolletti. La pelota en la mitad de la cancha la tiene Escacerra. La juega el número 8. Cerca lo tiene a Borda. Prefiere ir con Ramírez. A buscar ese balón después Sangüesa en la mitad de la cancha, le queda ahora a Escacerra. Se repliega en su campo Cipolletti, los 11 jugadores albinegros que están en su propio territorio. Escacerra con el pelotazo largo, ahora la peina Sangüesa. El recién ingresado Enzo Romero descargando por el costado derecho. Pase al medio, que corta bien Escacerra después y que sale bárbaro de la marcación. Pisa de vuelta el volante central de Ciudad.